la Argentina. Es más, en las charlas participó un super nieto, sería ya porque quinta generación de Manuel Belgrano. Todas estas charlas son promovidas por la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, son charlas virtuales. Esta semana van a hablar del desafío de la enfermería frente al COVID, la donación de órganos, sangres y tejidos. Y bueno, Iguazú también va a tener una participación con dos jóvenes profesionales, una del Parque Educativo Primero de Mayo y otra del Instituto de Esperanza. Pero para hablar sobre estas charlas virtuales que organiza la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, estamos en línea con la diputada provincial Natalia Rodríguez del Frente Renovador de la Concordia Social. Natalia, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo andás? Hola, buen día Mario, a Bueno. vos, te saludo y a toda la gente que nos escucha. ¿Qué te causa gracia? No, me estoy riendo del super nieto. Claro, porque ya no sé ni cómo ponerle, ¿viste? Quinta generación Te era cuento, es nieto, porque bisnieto, nosotros tataranieto y estudiamos. después Es tataranieto o extra tononieto. tataranieto. Tras-tataranieto, ¿Por qué no le exactamente. ponemos XXL? Viste que es ultra grande, digamos, ¿no? No, pero super nieto me encantó, me pareció muy Claro, es más práctico. delicado, ¿eh? Bueno, diputada Bueno, Rodríguez, sí. dígame los temas que van a tratarse hoy y cómo la gente participa de estas charlas virtuales que organiza la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones. Sí, las inscripciones, bueno, están abiertas al público en general en el sitio web de la Cámara, que es diputadosmisiones.gov.ar, donde también se puede acceder a esas transmisiones que se realizarán en la plataforma de videos de YouTube de la Cámara. O sea, en el mismo lugar donde se inscriben, en ese mismo lugar después acceden a las conferencias. Nosotros esta semana vamos a tratar todos los temas que tienen que ver con salud. Y vamos a hablar martes y miércoles de la donación de sangre, órganos y tejidos, y jueves y viernes de la enfermería misionera. Nosotros empezaremos hoy a las 17 horas con el doctor Richard Malán, que es actualmente director del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas del INCUCAI. Él antes era el Él es director del misionero. INCUCAI. Es misionero y es. Realmente él es muy bien visto todo el trabajo de la provincia en esta área y Porque él bueno, que estaba, él Natalia, si mal no recuerdo, él era el titular del INCUCAIMIS. sí, del CUCAIMI, exactamente. Y fue convocado a nivel nacional para trabajar en este Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras. La verdad que es un reflejo de cómo nos ven a nivel nacional a nosotros en el área, porque realmente es increíble el trabajo realizado de una provincia tan chica, así que estamos muy orgullosos. Y bueno, nos va a contar un poquito qué se hicieron en estos 25 años que existe el CUCAIMIS. Y Ahora, en también, estas charlas, ¿a sí, quién van dirigidas van principalmente? Digo, dirigidas. porque me parece que es algo mucho más elevado, más que para el público así común, No, a no, es para el público. médicos. La de hoy concretamente es para el público en general porque se va a contar todo lo que se hizo en la provincia en estos 25 años. Claro. Y después vamos a tener la experiencia del señor Jorge Top de Monte Carlo, que es un trasplantado. Entonces él va a contar su experiencia de vida y cómo vivió todo este proceso. La verdad que parece complicado, pero está apuntado a la población en general. No, no tiene un perfil técnico restrictivo para los médicos o profesionales de la salud únicamente, sino que justamente está apuntado a la población en general, porque muchas veces no se conoce todo lo que se hace en la provincia, entonces por eso este desarrollo de cómo fue creciendo el CUCAIMIS y cómo fueron incorporándose las distintas actividades que se hacen a lo largo de los años es un repaso sumamente interesante. Esto va a pasar hoy a Aparte, las 5. es bueno saber que más sobre el tema de la donación de órganos porque persisten más los mitos de que si me anoto para donar es muy probable que me muera rápido, ¿viste? Sí, O sí. alguien está Otra cosa, deseando acordate que mis ahora somos órganos, ¿no? todos donantes.
¿Eh? Acordate que ahora somos Sí, todos sí. donantes. Ahora no es que hay que demostrar la voluntad de donar, hay que demostrar la voluntad de no querer donar, ¿eh? Exactamente. Y bueno, en el mismo sentido, mañana a las 17 horas lo que vamos a tener es al actual director del Banco de Sangre y Tejidos Biológicos y al actual director del CUCAISMIS, los doctores Joaquín Soles Romanazzi y Luis Esquivel. Y también esto, y después cierra la doctora Silvina Cooperman, que es de hemoterapia del Hospital Garrahan. Vamos a hablar también de otro, sin querer, de otro tema de actualidad, que es la donación del plasma Claro. de los pacientes de COVID positivo. Y es sumamente importante que también desmitifiquemos un poco todos estos temores o entendamos qué significa tanto ser donante de plasma como recibir la posibilidad de en algún momento tener que recibir ese plasma. Entonces es muy interesante también y apuntado a toda la comunidad esto. Después, jueves y viernes tenemos actividades que tienen que ver con la enfermería. Y el jueves pasamos a la mañana porque empiezan a ser internacionales nuestras actividades y vamos a tener a la doctora Carmen Sellán Soto, que ella es una referente en enfermería escolar Sí. de España. Y ella nos va a hablar del cuidado holístico, el aporte de la enfermería escolar a las 9 de la mañana. Y después vamos a tener dos licenciadas de Puerto Iguazú, que le cuento a toda la gente de Puerto Iguazú, que son las únicas dos enfermeras que hacen enfermería escolar en la provincia. Ajá, y Así están acá en Puerto que Iguazú. están ahí y por ahí uno no sabe o no se entera. Entonces nos van Sí. a contar la experiencia de la enfermería escolar en la provincia. Y la verdad que para nosotros, como es la enfermería misionera, nos gustó poder lograr el equilibrio entre lo que se hace en otros países, que parece que es inaplicable o que es otro mundo, a ver que efectivamente cuáles son los resultados que se obtienen en nuestra provincia. Así Ahora, ¿qué es la que enfermería holística? Porque uno dice lo holístico es la utilización de hierbas naturales, de una medicina de tipo alternativa, de la curación del alma y todo ese tipo de cosas, pero no, no. ella lo que va a hablar es justamente de cómo pasaron del cuidado holístico a la enfermería escolar. Ese cambio de paradigma, porque en las escuelas no se tiene en cuenta la cuestión, no se piensa en un gabinete de enfermería dentro de las escuelas, que es lo que nosotros planteamos inclusive en un proyecto de ley acá. Ahora, pero Entonces, el ¿cómo tema se de pasó del un... cuidado holístico Sí. a la enfermería escolar? Natalia, ¿la idea cuál es? ¿Hacer prevención de salud o atender los Exacto. casos cuando hay un accidente? Para eso estaría la Las dos enfermería. cosas. Las dos cosas. Trabajar en educación, en prevención, en higiene. Y eso hace una transformación total en la salud de los niños y después de la comunidad, porque ellos son el reflejo, reflejan todo eso en la casa. De Claro. hecho, me contaba una de las licenciadas que en las únicas, como ella había empezado a leer respecto a la pandemia, lo que estaba pasando en Europa y en China y demás, lo que hizo fue en las únicas dos primeras presencias que tuvo con los chicos en los días de clase, antes de que se suspendan, fue justamente el lavado de manos y el cuidado Claro. de todo lo que es contagio de las enfermedades, de enfermedades. Así que ahí hay un claro ejemplo de educación en prevención y en salud que hacen las enfermeras desde ese gabinete que Claro. tienen. Así que Y va a ser muy interesante también. Y a las 17 horas del jueves nos va a dar una conferencia el licenciado Francisco Castillo, que él es jefe del Departamento de Enfermería del Ministerio de Salud Pública, y él estamos trabajando en la, estamos trabajando sí, están en el trabajando porque marco, yo sé y sí. me consta que bajo tu supervisión desde la semana pasada han solicitado la utilización del Consejo Deliberante de Puerto Sí, Iguazú para la exactamente. instalación del sistema de cámaras que se requiere para este video, tipo de sistema de videoconferencias y que la gente que va a participar ya estuvo reunido con ustedes allí. O sea que esto no viene agarrado los pelos. Acá hay todo un trabajo previo. Que a veces la gente lo desconoce, pero bueno, los resultados son buenos
y la calidad del producto que se obtiene es buena porque hay todo un trabajo previo. Claro, previo, sí, efectivamente, las dos licenciadas van a ir a transmitir desde el Consejo Deliberante, porque nosotros necesitamos varias condiciones que garanticen la estabilidad de la conexión, que garanticen, como vos decís, las cámaras, las queremos ver, queremos escucharlas bien, así que hicimos ya la prueba de sonido. Estamos muy agradecidos a la buena predisposición del presidente del Consejo y de todos los secretarios que fueron y tuvieron la paciencia de conectar, de probar, de descargar el sistema. Hicieron todo lo que había que hacer para que podamos terminar bien comunicadas, y bueno, obviamente que el jueves también, el jueves sí, nos vamos a conectar temprano para claro, poder evitar cualquier inconveniente. Más si estas charlas son de carácter internacional. ¿Y cerramos el viernes cómo, Natalia? Cerramos el viernes con los desafíos de la enfermería frente al COVID, donde también vamos a tener a un doctor de Italia que nos va a contar cuál es la realidad allá. Cómo vivieron la pandemia, cómo se están preparando para una posible segunda vuelta. Uh-huh. Una experiencia en España con una doctora en enfermería también que se llama María López Póveda. Y vamos a cerrar, como siempre pensamos que la enfermería misionera tiene que ser lo destacable o de lo que tenemos que hablar acá, con una experiencia en Misiones, la licenciada Andrea Cuña, que es del Hospital de Fátima. Uh-huh. Que también nos va a contar, el Hospital de Fátima es el que numéricamente tuvo más pacientes internados por COVID en toda la provincia. Uh-huh. Porque fue donde se fueron derivando muchos de ellos. Entonces, cómo tuvieron que adaptarse, cómo trabajaron, ellos tuvieron el alta de todos los pacientes que pasaron por ahí sin ningún contagio dentro de la institución. Uh-huh. Y bueno, y como fue la que más número de pacientes manejó y la que armó este protocolo con el que trabajaron, la invitamos a que también nos cuente qué pasa acá. Uh-huh. Y poner un poco en la balanza todas las experiencias vividas. Y como te decía, hoy en las pruebas que estuvimos haciendo también con Francesco Maiuri, que es el italiano que nos va a contar la experiencia de su país, él nos decía, hay algo que rescatamos realmente, dan las pruebas, que él nos decía dos cosas. Bueno, obviamente el rol de la enfermería y cómo tuvo que cambiar el paradigma de todos los profesionales de la salud esta situación. Pero también nos hablaba que el gran problema que ellos tuvieron fue con la sociedad. Uh-huh. Que para ellos la sociedad no respondió como debería, no le dio importancia y no respetó lo que el gobierno le pedía, y es por eso que tuvieron esa experiencia nefasta de tantos enfermos, de tantas muertes, de vivir con los hospitales saturados y todo lo que nosotros vemos en las noticias, y que eso ellos miraban con atención cómo nosotros, como una provincia tan chica y de frontera y demás, estamos resistiendo de una manera casi increíble, y él lo pone mucho en valor el comportamiento de la sociedad. Bien. Repetime entonces la posibilidad que tiene la gente de participar de estas charlas con expositores locales, provinciales, nacionales e internacionales. Exactamente. Martes y miércoles, o sea, hoy y mañana a las 17 horas, con donación de sangre, órganos y tejidos. El jueves a la mañana, enfermería escolar. A la tarde, enfermería misionera, a las 17 horas, a las 9 y a las 17 del jueves. Y el viernes a las 10 de la mañana, los desafíos de la enfermería frente al COVID-19. Todo esto se inscribe en el mismo lugar, se registran en la página y después eligen a qué conferencias van a asistir. Uh-huh. Y en esa misma página, al horario el día y horario de la conferencia, ingresan a ver. Y otra cosa muy importante es que ingresando ahí y viendo a través del canal de YouTube de la cámara, pueden ir haciendo preguntas a los disertantes. Ah. Y esas preguntas nosotros, esa fue la metodología que usamos con Manuel Belgrano, con las actividades de Manuel Belgrano, las vamos pasando a los disertantes a medida que va avanzando la conferencia o al final, y hay una posibilidad de interacción. Uh-huh.
porque también se transmite por Canal 12, todas las actividades se transmiten por Canal 12 y por Canal 6, y desde esta semana las vamos a transmitir también en el Facebook de la Cámara. Pero la verdadera interacción, donde nosotros estamos pendientes de las preguntas, se hace a través del canal de YouTube, así que les recomendamos que vean ahí las conferencias. Bueno, recordame la dirección del canal para la inscripción. Sí. www.diputadosmisiones.gov.ar. Ahí apenas ingresan, ya aparece una ventanita donde dice ciclo de videoconferencias y ahí de esa manera pueden ingresar. Gracias, Natalia, por la comunicación. Bueno, ¿eh? Gracias luego. Por ayudarnos a difundir estas actividades. No, por favor, hasta luego. Que tengan un buen día. Ahí hablábamos con la diputada provincial Natalia Rodríguez, del Frente Renovador de la Concordia Social, desafíos de la enfermería frente al COVID, y nos vamos a las noticias con Del Plata. Flash informativo. Radio Iguazú Misiones. Conexión con Radio Del Plata.